Hola hola muy buenos días y bienvenidos al día de uso de el Moto G 71 este nuevo dispositivo la verdad es que me tiene muy sorprendido por varias cuestiones independientemente de la batería que es lo que vamos a ver el día de hoy la verdad es que tiene muy buenas características un muy buen sentimiento en la mano este es un video grabado completamente en el dispositivo al parecer solamente podemos grabar 1080p 30 cuadros por segundo, no tenemos 4K, lo cual se me hace. Mmm, pero bueno, algo que me gustó es que incluso grabando puedo cambiar entre lentes. Al parecer, ahí está. Bastante interesante. Muy pocos últimamente te ofrecen este tipo de tecnología y se agradece muchísimo. Ahora, si algo no me gustó tanto fue la cámara frontal, que igual tenemos 1080p 30 cuadros por segundo. Al parecer es la máxima resolución posible. Eh, tenemos buena exposición, puedo ver en la pantalla que hay ciertas partes quemadas, al menos en, el, en la pantalla de lo que estoy viendo, no sé en la computadora cómo se vaya a ver ya al final este video, sin embargo, eh, siento que suaviza bastante y no tengo nada activado, no tengo inteligencia artificial activada ni muchísimo menos para evitar este tipo de cosas, pero bueno es el tipo de video que puedes obtener con la cámara frontal 1080p a 30 cuadros por segundo del Moto G71. Ahora, hablemos un poquito acerca de las especificaciones del Moto G71 porque la verdad es que son bastante interesantes. Como por ejemplo, tenemos un procesador de Snapdragon el 695. Es la primera vez que utilizo este procesador en específico. Viene acopiado de 6 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento interno expandiblemente, micro SD evidentemente, 5000 mAh de batería con un cargador turbo power de 30 watts de potencia, incluido en la caja. Y por si fuera poco, una pantalla de 6.4 pulgadas AMOLED, lo cual me gusta ver en este tipo de dispositivos, me gusta ver en este rango de precios. Y en sí, aunque no hay que negarlo, la, la sensación en la mano no es la más premium. Se siente que es un dispositivo construido en plástico, no tiene grandes metales eh, en la construcción, ni cristal en la parte trasera, ni mucho menos, que sí se hubiesen agradecido bastante pero creo que el hecho de tener todo el paquete completo se nota. También me hubiese gustado tener 8 GB de RAM por el precio. Creo que ya es necesario que Motorola haga ese salto de 6 a 8. En algunos dispositivos, después de cierto presupuesto, sería interesante tener 8 GB de RAM. Pero en sí, el diseño, la construcción, hay sutiles detalles en construcción en, en los costados que se sienten más... Cuadrados más pulidos, no tan redondos, y eso me gusta a mí bastante. Se nota que es un dispositivo diferente a la generación pasada. Pero bueno, ese es el día de uso. Vamos a darle, vamos a hacer unas cuantas cositas el día de hoy. Van a venir conmigo, vamos a ir al cine, vamos a, ir a ver una wedding planner, un rollo de cosas. Vénganse, vámonos porque no tenemos tanto tiempo. ¿Estás lista para ver Batman? <laughs> yeah i'm watching you now Horas. Y bueno, después de ir a ver Batman y salir, como pueden ver, son la, la una de la mañana ya del día 2. El Moto G71 sigue pues dando batalla. La verdad es que estoy muy, muy impresionado. Ya llevo unos cuantos días utilizando este dispositivo. Y la verdad es que me sorprende mucho la duración de su batería. Vamos a entrar a ver los detalles. Y chequense nada más. 75. O sea, terminé el día 1, iniciando el día 2 con aún un 75% de la batería. 5.000 mAh. Y tenemos eh, 2 horas 46. O sea, casi 3 horas. Casi 3 horas de pantalla encendida. Y aún tenemos el 75%. Sin duda alguna, 5.000 mil está dando mucho más de qué hablar que cualquier otro dispositivo con esta misma capacidad de batería. Como pueden ver aquí, el Snapdragon 695 está haciendo una gran, gran labor en cuanto a la eh, pues, conservación de la misma batería. Asimismo, el hecho de que tengamos una pantalla AMOLED hace pues obviamente su magia, ¿no? Desgraciadamente no tenemos una tasa de refresco alta, nos quedamos en 60 Hz, que es la básica, lo cual es algo inquietante, ¿no? Porque tenemos el Moto G60 y Moto G60S que ofrecen tasas de refresco más altas y son pues digamos que de la se supone que en la familia son una gama más abajo que el 71. Pero bueno, es lo que tenemos, eh, pues vamos a ver qué tal nos va en el día 2, posiblemente día 3, no lo sé, por eso no quise grabar tanto el día, el día de hoy, porque pues obviamente sé que este teléfono dura bastante, así que posiblemente tenemos en nuestras manos un muy buen candidato para Batería del Año, falta ver lo que nos ofrecen los nuevos Edge y demás, pero pues mientras, este está dando muy, bueno, mucho de qué hablar de buena manera. Así que pues sí, nos vemos el día de mañana. Bueno, ya casi es el final del día 2. Me voy a hacer unos hotcakes para cenar. Están viendo el video del Moto G71. Tengo que buscar con qué les voy a comer. Y nada mejor que una poderosísima mermela de fresa. ¡Uy! Oh, yeah. Oigan, pues aquí yo nuevamente haciendo una breve intervención hablando acerca del día 2. Hoy haremos la prueba de gaming y también su. Quiero, quiero pensar que haremos la prueba de carga por fin, pero oigan, estoy muy sorprendido por la duración de la batería del MotoG71, de verdad. Ayer terminé el día con 56% de la batería, con 3 horas y 47 minutos de pantalla encendida, así que. 50% de batería con casi 4 horas, nos va a dar casi 8 horas de pantalla encendida, lo cual es bastante bueno para un dispositivo de la gama G. Hace mucho tiempo que no tenía ese tipo de duración en esta gama. Lo habíamos visto en el Edge, en el Edge Plus, en el Fusion, Fusion Plus, todos esos dispositivos, pero nada dentro de la gama G, desde creo que el Moto G7 Power que fue el rey de la batería hace varios años atrás. Desde ahí, Motorola ha tenido algunos cuantos tropiezos en cuanto a la duración de la misma y el procesador y demás, pero creo que en esta ocasión el procesador está haciendo un gran, gran trabajo y pues es digno de admirarse la duración que pudiéramos tener con este teléfono. Así que, bueno, vamos a ver cómo terminamos el día de hoy. Esperemos que sí lleguemos a las 8 horas. Evidentemente no he hecho un gaming intenso, así que no puedo estresarlo tanto, si eres una persona que eres muy muy pegada al teléfono en cuanto a gaming, en cuanto a consumo multimedia, posiblemente esto se vea pues drenado mucho más rápido pero si no, creo que este es un teléfono para 3, 4 días fácil, así que bueno, vamos a seguir con este día y nos vemos en el siguiente update mm. no sé, ¿qué piensan ustedes? pero para mí el mejor snack son las pepitas de calabaza Mm. <laughs> Bienvenidos de una vez al día 3 de uso del de Moto G71. Eh, tenemos un. Mm, se ve bonito así, ¿eh? vean nada más. Que bonito se ve en el azul. Eh, tenemos un 20% de batería. Vamos a hacer la prueba de juego. No sin antes mostrarles que, evidentemente, tenemos eh, lo que es Game Time, Moto Game Time. El cual nos ayuda a tener una experiencia mucho más inmersiva en nuestro juego. Para bloquear llamadas, notificaciones, eh, tener accesos directos a algunas aplicaciones, grabar pantalla y muchísimo menos. Asimismo, también en las nuevas integraciones del mismo, podemos hacer un streaming directo hacia Twitch desde este teléfono con la cámara selfie como cámara eh, de acción. Entonces, tenemos un kit completo de transmisión a, a Twitch en nuestro dispositivo gracias a Moto Game Time. Vamos a ver, bueno, voy a iniciar a grabar la pantalla. Y en este momento ya estarán viendo, ahora sí, mi pantalla como tal. Vamos a ver los gráficos, es lo que no me, me importa. Ver qué gráficos nos arroja este dispositivo. Como pueden estar viendo, calidad gráfica muy alta, cuadros por segundo máximo, lo cual está bastante bien. Vamos a poner todo en muy alta. A ver, ahí está. Vamos a iniciar una partida igualada y ver cómo nos va. Yo creo que bastante bien. Entre yo sigo tragando. Iniciamos la partida. Vamos a ver qué nos ofrece el Snapdragon 695. La verdad, creo que es de lo que más me llama la atención de este dispositivo: el procesador. Y vean: súper fluido. Evidentemente las habilidades del jugador Tienen mucho que ver Pero en sí La fluidez está Muy bien lograda Y eso que tengo los gráficos al máximo oh, Oopsie. Ah. So. Ah

Me matan. Oh. ¿Dónde están? Vengan. <laughs> no vengan. ¿En <laughs> serio? Ve? ¡Ah! Así se gana, eso es todo. <laughs> gracias, gracias. Me lo merezco, lo acepto con gracia. Como pueden ver, la experiencia de juego es muy, muy fluida, incluso en gráficos muy altos, lo cual es bastante interesante, ya que hemos tenido experiencias con dispositivos del mismo rango de precio, alrededor de los 7 mil pesos mexicanos. Que eh, te bloquean ciertas opciones. Por ejemplo, si te dejan grabar eh, la pantalla y todo, si te dejan elegir eh, gráficos altos o muy altos, sin embargo, tienes que hacer un, un trade-off, tienes que hacer un sacrificio. Si quieres jugar con calidad gráfica muy alta, tienes que bajar los cuadros por segundo o viceversa. Entonces, el hecho de que este dispositivo no te esté limitando, no te deje como que elige uno u otro, habla muy bien de Motorola, del procesador, incluso de la batería, que por cierto, vamos a hacer el update de la misma. Como pueden ver, tengo un 17% de la batería aún restante. Eh, tengo 6 horas y 18 minutos de pantalla encendida. Y dentro de las aplicaciones más utilizadas, YouTube, Instagram, yo creo que van a estar viendo por este lado las imágenes: YouTube, Instagram, WhatsApp, Spotify, Call of Duty, eh, cámara, etcétera. Lo cual está perfecto. Ahora, quiero hablar de algo, un detallito importante que sí se tiene que, que tomar en consideración, no tan solo para este, sino para cualquier dispositivo. Si eres una persona que haces mucho gaming eh, como por ejemplo Call of Duty o PUBG o Free Fire o Genshin Impact el juego que tú prefieras si te la pasas mucho tiempo conectado no vas a tener los mismos resultados de batería porque esos juegos en general todos los juegos demandan mucho poder y gastan más batería si eres una persona que no es tan apegada a los juegos, sino nada más a consumir multimedia, redes sociales, eh, WhatsApp, Spotify, etc. Como dije al principio del video, este dispositivo puede ser un dispositivo de más de 8 horas de uso aproximadamente 8 horas de pantalla encendida de, de, en una sola carga 3 días de uso sin ningún problema tienes escala rápida de 30 watts incluida en la caja así que recuperar ese, esa batería perdida está súper sencillo pero si eres una persona gamer que tiene este dispositivo que la verdad pierde ciertos atributos porque no tenemos una tasa de refresco alta solamente tenemos 60 hertz lo cual a mí sí me duele ya que la mayoría de dispositivos de más de 5 mil pesos al día de hoy en el 2022 deben de tener mínimo 90 Hz de tasa de refresco no pido 120 pero 90 es el nuevo estándar y que por este teléfono con 7 mil pesos a pesar de tener una muy buena batería a pesar de tener un nuevo procesador a pesar de tener una pantalla AMOLED no tengamos una tasa de refresco más alta si sí le quita cierto tipo de mérito pero bueno no soy yo quien decide, tú eres el que, el que lo va a comprar o el que, el que tal vez pague por el dispositivo, tú sabrás si lo vale o no. Vamos a terminar la batería para hacer la prueba de carga por fin y pues nos vemos en el siguiente clip. Oigan, pues, ¿qué creen? Eh, son las 5 de la tarde con... casi, no, 6.51 de la tarde del día 3 de uso del Moto G71 y por fin se acabó la batería. Y sí, mis pronósticos estaban totalmente acertados. Logré tener más de 8 horas, yo creo que van a estar viendo los screenshots de este lado, más de 8 horas de pantalla encendida con este dispositivo 5000 mAh y ahorita vamos a hacer la prueba de carga. Aquí tengo el cargador incluido y una disculpa, dije que eran 30 watts, pero no, son 33 watts de potencia. Ahí se puede leer claramente 33 watts, es el cargador Turbo Power que viene incluido. Y la verdad es que pues vamos a ver cuánto podemos recuperar en 15 minutos eh, conectado a la corriente eléctrica. Sin duda un campeón en el departamento de la batería. Vamos a conectarlo de una vez. Aquí lo tenemos, le eh, voy a quitar la carcasa para este bit. Ahí está, ahora sí el dispositivo en, todos, en toda su gloria. <laughs> está muy bonito, la verdad, el color que, que eligieron. Ahí se puede ver la cámara, 50 megapíxeles, lector de huellas. Vamos a hacer la conexión, pero no sin antes, ya saben, pedirle a Alexa un timer para 15 minutos. 15 minutos. Empieza ahora. Por cierto, si Listo. Tiempo, solo... Y empieza la carga. Así que nos vemos ahorita en 15 minutitos para ver cuánto recuperamos de batería. Listo, ya quedó. Ahí está el rollo, esperando. ¿Qué? No sé. Pero bueno, vamos a Alexa. Silencio. Ok, vamos a ver cuánto pudimos recuperar de batería en, esta, en estos 15 minutos. Ahí hay un pequeño spoiler, muy bien. Pero bueno, están listos. Para los que no vieron, una. 2 y 25% de la batería en 15 minutos. Digo, seamos honestos, no está mal. 26%. Ahí está. No está mal, como dije. Pero, pues, sí, no creo que estaría increíble poder tener un poquito más de un 30% de los 5.000 mAh en 15 minutos. Hubiera estado perfecto. No fue así. Sin embargo, bueno. Por 8 horas de uso, creo que este 26%, 25% en 15 minutos, te puede llevar un largo camino para un día o para terminar tu día o para seguir el siguiente día. De verdad es que está muy, muy bien la duración de la misma batería. Así que se compensa el hecho de que no cargue tanto en poco tiempo. A pesar de tener 33 watts ahí, te puede durar un buen tiempo esa carga. Así que bueno, este fue el día de uso del Motorola Moto G71. Espérense a la review para hablar de muchas otras cosas que, que me gustan y que no me gustan del dispositivo. Cualquier cosa déjenme en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Chao.